Marco, ¿qué hora es? 5 minutos después de la última vez que me lo preguntaste, Guajiro. Vale, serio, me lo abro, pero luego terminé yo. Mi vecina parece que la mataron, compadre. ¿Cómo? A la calle, en la escalera. Primero y no vi nada. Pero los ruidos siguieron y cuando bajé. Vaya, que no sé por qué le pasó eso a Gladys, si ya se va bien con todo el mundo aquí en el barrio. La muchacha tenía una cartera. También tenía una cadenita que no era muy llamativa, pero de oro. Y tampoco se la tocaron. Bueno, quizás el motivo no era robarlo. Bastante severa la base. ¿Y eso qué significa? Que en este momento está en estado grave y que su pronóstico es reservado. Decirle que la mayoría de los golpes se los dieron en los tobillos y en los hombros. ¡Ah!
escritora de casa. ¿Ustedes son los familiares de Gladys? Compañeros de trabajo. ¿De qué centro? De la Dirección Municipal de Trabajo. Yo soy su jefa, Elvira Marrero. Mucho gusto. Él es Román, funcionario, igual que Gladys. Y ella es... Además de trabajar juntas, soy su amiga. ¿Algún familiar? No, ella vive sola. No tiene hijos. Y hasta donde sé, no tiene pareja. Sí, se adelanta. A esa hora de la mañana, en esta zona no hay mucho en lo que dice. Y que yo recuerde, por esta parada la única guagua que pasa es la 16. Bueno, si para una sola guagua podemos darle la fuente de dolor parada por parada. Mano, no te pongas bravo, pero la perra puede ser muy buena, pero no es mala. Sin ofender, mami, ¿viste? Esta es una campeona. ¿Qué tú crees? Aunque bueno, yo propongo intentarlo, pero a lo mejor no funciona. No, vamos a probar. ¿Usted quiere decirme algo? Sí, mi mamá. Es que Gladys sí tiene pareja. Es un hombre casado, por eso ella no quiere que se sepa. ¿Sabe cómo se llama? No, solo sé que es chofer de una guagua de turismo. ¿Me lo puede describir físicamente al menos? Sí, sí, cómo no. Él es blanco, medio alto, gordito. Precisamente ayer Gladys se fue temprano porque quería ir a almorzar con él que salía de viaje. ¿Y sabe a dónde fueron? No. ¿Sabes si Gladys tiene algún enemigo? ¿Alguien que tuviese interés en hacerle esto? No sé. ¿Sí? Disculpen, es que me tengo que ir. Ah, está bien. Después yo paso. Bueno, ella se empeña todo el tiempo en ser la mejor funcionaria. La mejor en todo. Es como si quisiera demostrarlo. O demostrárselo. Es un rasgo característico de su personalidad. Ay, capitana, yo no sé si yo deba decir esto, pero es que a mí me... ¿Y eso le ha traído problemas? Problemas en concreto no puedo decirle. Pero el martes, Gladys le suspendió la licencia al dueño de una cafetería. Tírame un salve, mamá. Tírame un salve ahí. Yo tengo dos chamacos que mantener. El picheo está bajito y pegado. Hay que inventar. Yo lo siento muchísimo, Heriberto. Muchísimo. El problema es que yo estoy cansada de advertirte. Y cada vez que vengo tú tienes algo nuevo. Yo te dije que nada de esto podías tener. No. No te equivoques. No te equivoques. Coge el dinero, mija. Coge el dinero. Aquí a todo el mundo le hace falta un par de trapos nuevos. ¿Cuál es el problema? A mí no, Heriberto. A mí no me hace falta. Oye, oye. Coge el dinero. Coge el dinero. ¿Qué te pasa? Suéltame. Si me suspenden la licencia por tu culpa, te voy a partir como un lápiz, para que sepa. Te voy a partir como un lápiz. Perro sí, a partir de ahí. ¿Qué pasa? Ayer los ratones están por la libre.
Don? No, por lo de salud pública eso. Digo yo. Salud pública, ¿no? No parece que lleve mucho tiempo sin usarse. Sin embargo, la tenía muy bien guardada. Yo soy del criterio de dejar las cosas en el mismo lugar. ¿No tienes inconveniente con eso, Maite? Para nada. En una de las botellas seguro encuentro alguna huella con valor identificativo. ¿Estás pensando que regrese a buscarlo? ¿Tú no harías lo mismo? Sí. Entonces estoy de acuerdo contigo. Yo creo que podemos bajarnos. Los espero abajo. Tony. ¿Mm? La perra no será mala, pero si te descuidas te saca un conejo del sombrero. No, ni que lo digas. Si esto fuera una película, tendría que poner basado en hechos reales. Perdió el rastro en la avenida. Bueno, Tony. Deja varios puntos de apoyo por si aparece. Y averigua con el jefe de sector todo lo que pueda sobre este lugar. Ya está. Buen trabajo. Pues sí. Varias veces hemos tenido que sacar a gente que se meten a vivir ahí. Imagínate tú que una vez sacamos a un matrimonio con tres niños. Pero igual, esa gente te coge lo mismo eso que de baño público que de posada. Sí, eso ya lo sabía, man. No, no, café no, gracias. Aunque una agüita fría no me vendría mal. Y si consigo un juguito, te bailo encima de la mesa con una sola pata. Oye, esa te la debo. Bueno, ¿qué se sabe del hombre que estamos buscando? Sí, mira. A veces en el parque se reúnen gente a jugar ajedrez, a jugar dominó. Inclusive gente que no son ni de este barrio. Y sí, yo me acuerdo, has visto un dominó como ese que me estás escribiendo. Me enteré de que todo salió bien. Bien visto. Pudo haber salido mejor. Bueno. Ahora tenemos que buscar a un chofer de turismo que salió ayer por la tarde de viaje. Y que es el novio de Gladys. O amante. Espérate un momentico, ¿vale? Dime, vieja. No, es que Sunilda llamó. Sí, llamó para decirme que a Javier le van a dar la libertad dentro de poco. Está bien. Dale un beso. ¿Algún problema? No, nada de importancia. Vania, ¿qué se supo del hombre al que Gladys le suspendió la licencia? Esa es... Esa es la... Gladys. La mujer que encontró las irregularidades en tu cafetería y que tú intentaste sobornar. No, oficial, yo... Yo quería hacerle un regalito. ¿Regalito, Heriberto? ¿Tú querías hacerle un regalito y la amenazaste? Mire, oficial, yo me molesté. Nosotros tuvimos unas palabras. Pero... Yo no estaba hablando en serio. Yo soy más rollo que película. Más rollo que película, ¿no? Pues tú quieres que yo te dé un consejo. Para otra, mide mejor tus palabras. Porque a esta mujer la golpearon salvajemente esta mañana. Y créeme que te va a costar trabajo convencerme de que tú no tienes nada que ver en esto. Thank you.
de cogerlo de atrás para adelante y de adelante para atrás, pero nada. Dime, Maite. Miren qué hermosura de buey encontré. Pertenece a Tomás Cabrera Martínez. Mira. Procesado por desacato en el 2003 y es carpintero de profesión. Gracias. Vania. ¿En qué año nació este hombre? Espera. Nació en 1977. ¿Y en qué lugar está registrado? En uno en donde el diablo dio las tres voces. Tony, ponte de acuerdo con la delegación de la provincia donde el diablo dio las tres voces y que le pongan un punto de apoyo por ahí. Ya está. Y después me voy a jugar dominó con un hombre de confianza que me recomendó el jefe sector. Permiso. Las demás punticos las boté primero, porque como decía mi abuelito, en el dominó, con oscuridad hasta con la mía. ¿Y pudiste averiguar algo? Sí. Él juega allí desde que vivía en otro barrio, donde tenía como 5 mujeres en la misma cuadra. Hombre. Bueno, después parece que se cansaron de recogernos y se encuevó en el edificio Brunoso. Mientras conquistaba la otra, seguramente. Ah, una cosa. Él cuida su dominó como gallo fino. Lo presta, pero si una ficha se le intenta por romperse, lo recoge y se lo lleva. Ordene. Correcto. Vamos, allá afuera hay un hombre buscando. Después nos vemos, Tony. Ok. ¿Quién nos está buscando? Buenos días. Buenos días. Buenos, buenos días. Mi nombre es Juan Carlos, el novio de Gladys. Hey, ¿qué, mi hermano? ¿Está cerrado? No, no, todo bien, vamos. Adentro. Seguido los atiendo. ¿Gladys le dijo quién era ese hombre? No. Se quedó seria y no hablaba ni sacándole las palabras. De pronto no aguantó más y entró a hablar con él. ¿Me vas a decir qué es lo que pasa? No. Discúlpame. Pero aguarte la tarde y me voy. Oye, oye, espérate. ¿Y qué, Juan Carlos? ¿Todo bien? Tráeme la cuenta, Mariela, por favor. No, yo no conozco a esa mujer. Ni recuerdo que eso haya pasado en mi paladar ni nada de eso. Mariel, deja ver si yo te refresco la memoria. Esa mujer que tú dices que no conoces vio cosas en tu paladar que a ti no te convenía que viera. Y el hombre que estaba ahí, que sí la conoce, si te dijo quién era. Eso será lo que tú dices, pero esa no es la verdad. Mira a ver cómo tú me hablas, que yo ni soy socio tuyo, ni tú a mí me conoces. En cualquier caso, oficial, no tienen cómo probarlo. Thank you.
Bájame las cajas esas. Pero ahí lo que hay son cajas vacías, o son cajas de cervezas vacías. Fadil. ¿Tú sabes lo que es esto? Los planos de esta casa. Y a lo mejor yo estoy equivocado, pero esto que está aquí es una habitación. Y está detrás de esa pared. El problema es, oficial, que ya detrás yo tengo cosas de religión. Y ahí no se puede estar tocando tanto. ¿De religión? Pues vas a tener que ponerte de acuerdo con los santos, porque nosotros vamos a pagar esto. A ver, ¿qué es lo que ha pasado? Bueno, imagínate que la policía se le tiró a la paladar. Se suponía que tú estabas ahí para impedirlo. Tomás, ¿qué es esto? ¿Qué tú haces aquí? ¿Tú te volviste loco o qué? ¿Qué haces tú aquí? Mira, mira, ya hasta la idea que no has visto nada. Piérdete de aquí, muchacha, piérdete. No te busques lo que no está para ti, anda. ¿Tú me estás amenazando? Se ve bien que tú no la conoces. Es hasta que no vea a todo el mundo cachado, no va a parar. Esa tiene la lengua más larga que una cola en copelia. Tú no la conoces, pero yo sí. Esto es candela, para que sepas. ¡Candela! Ahí había un montón de intereses puestos. Yo en particular tenía los míos y te pagué. Porque tú eras el más indicado para protegerlo. ¿Estamos? Ahora, ¿quién me devuelve lo que es mío? Bueno, mira, yo te aseguro que cuando Matías salga... Martín, no va a salir. Eres tú quien tiene que darme mi dinero. ¿Vale? Vale. Matiel. Yo me imagino que tus santos tengan la otra. Porque en tu cuartico de religión lo que encontramos fue mucho. 200 libras de carne de res, 120 de langosta, cajas de bebida de todo tipo y dinero para repartir. La gente de la económica se va al gusto contigo. Para rematar tenemos esto. Hasta ahora no hay nada de un posible vínculo de Tomás ni con Martiel ni con el dueño de la otra cafetería. ¿Y de los otros ya averiguaste? Estoy en eso. Háblame de Ladi, Martiel. Yo no mandé a que la golpeara. Tú no mandaste a que la golpeara. Ok. ¿Quién fue? No sé. ¿Y este quién? Este. Ausente a domicilio. Tiene la cara. Tiene cara de polilla en el frente. Tiene que haberse perdido en una biblioteca. 4-0 gana a los Rayadores. Tira el gol, si son muertos. Bueno, por lo menos ya sabemos quién estaba en la paladar. El tercero se poncha. No, todavía. Está ahí. Oportunidad las tunas aquí en la parte. Mira, vamos a esperar a que Tony profundice más sobre eso, compadre. 4 capítulos y medio. Aquí en el dale, ok, mañana nos vemos temprano. Vamos. 4-0 gana los Rayadores. Yo no lo vi. Y además no quiero que me lo cuente. No quiero saber el resultado. Mi amor, bájale el volumen a ese televisor. Oye, que estamos en el medio del estadio. Esto no es ajedrez. Esto es pelota. La pelota lleva bulla, lleva emoción. Los Leñadores, 4-0. No obstante, te lo voy a bajar un poquito para complacer. Está encantado el tercero. Se poncha Alex Castro. Ya está. Excelente oportunidad las puras aquí en la parte alta de la entrada. Ahí estuvo su linda para aquí otra vez. 4 capítulos y medio. Aquí en el latino. ¿Tú no me habías dicho que ibas a ver y a salir? Sí. Pero hoy está muy preocupada, porque el muchacho con el que Javier tuvo el problema
Dijo que él se va a vengar, pase el tiempo que pase. Bueno, pues que hagan la denuncia. Y pues tú no conoces a Javier, no va a hacer eso. Sí, claro. Los guapos no denuncian. Los guapos resuelven el problema a lo macho. Como lo resolvió Javier ahí en la discoteca. Porque lo presionaron. Porque el tipo ese le tocó las nalgas a la novia que tú querías que le hiciera, que saliera corriendo además a la policía. Ay, dale, dale, con tu madre. Él fue a meterse justamente en la jaula de los leones. No, pero es que las cosas no son así. Las cosas sí son así, Maida. Son así. Todo el mundo sabe que esa discoteca es conflictiva. Que ahí va la retama. Entonces no vayas. Alex, ¿va ahí? No. Los primos de Alex van ahí, no van. ¿Y eso convierte a Javier en que sea una mala persona? No, viejo. A Javier lo que le pasó fue que se dejó arrastrar por el ambiente. Correcto. Y por el ambiente arrastra al que se deja. Al que se deja. Al que no, no. Recuerda que la familia te toca. Pero los amigos no. Los amigos tú los escoges. Entonces, ¿qué le digo a Zunilda cuando venga otra vez? Nada. Dile que Alex no puede actuar en este caso como un asunto personal. Óyeme, este no es un trabajador social. Este es un policía. Un policía. También es un ser humano. Bueno, sí, pero un ser humano, policía. Mira, te puedes cuadrado. Ya. Déjame ver la pelota, no, déjame tranquilo. Yo no te tengo los ojos tapados. Oye, dale, vamos a jugar. Yo soy el policía y tú eres el ladrón. Si me quieres ser el policía. Es que yo quiero ser policía cuando sea grande. Mira. Pa, pa, pa. Entonces, no juego más. Ya no juego más. Para la bobería, veo, vale, mucha risa. Ah, veo, más a no otra vez. Javi, ¿qué pasó el otro día con el Yuyu? El Yuyu ese es tremendo payaso, vale. Además, siempre está probando fuerza con nosotros. Y si tú sabes que siempre está probando fuerza, ¿para qué tú te sigues reuniendo con esa gente? Hacer esa gente, son tus socios. Esa gente se criaron con nosotros aquí. Esa gente son los que van a sacar la cara por ti cuando tú tengas un problema. O parece que ya se te olvidó eso. Además, yo soy un hombre, brother. No me digas mal lo que tengo que hacer, ¿oíste? Que me estás pareciendo la vida. Dime, negro. Espera, mordió en el suelo. Dale. Dale, tiene un machete y está tirando todo lo que encuentra. El equipo ya está listo. Ya está, vamos. ¿Te gustó el numerito ese? ¿Qué cosa? Eso de que el pececito mordió el anzuelo.
Ese no te lo había oído nunca. Juega con la cadena. Dicen que tú eres un bárbaro jugando dominó. ¿Eh? A mí también me gusta. Yo soy fanático de jugar con el viejo mío, porque ese se sabe la ficha que tiene todo el mundo. ¿Sabes que te envío una cosa? A mí también me hubiese gustado hacerme un dominó cuando yo era niño. Lo llevara conmigo a todas partes como tú llevas el tuyo. Tomás, 24 de julio de 1994. Ese fue mi primer trabajo de carpintería. Lo hice con mi papá. ¿Sí? Quedó bien. Seguro tú eres muy buen carpintero. Sí. ¿Y qué necesidad tienes entonces de agredir a una persona para cumplir con un encargo? Porque yo sé que era eso lo que estabas haciendo. ¿Qué tú crees que va a pensar tu papá, Tomás, cuando se entere de todo esto? Tomás. Tomás. ¿Con quién tú hablas? Con Gamboa. ¿Con quién? Con mi muerto. Pasé a oír al parte de terapia. ¿Y? El doctor dice que Gladys está complicada. ¿Cómo te sientes? Hey. Más tranquilo. Tomás, ayer hablamos de dominó, de carpintería, de la familia. Por cierto, ya tú sabes que tus padres vienen para La Habana a verte. ¿Qué van a dejar verlo? Eso depende de ti. Gracias. ¿Tú sabes lo que es? Retíralo. A él no. Bueno, mamá, fueron los muertos y nos quedamos tú y yo solos. Este es el tubo con el que golpearon al lado y casi hasta matarla. En un extremo tiene su sangre y en el otro tus huellas. Tony, tráeme a Román para acá.
tú haces aquí? ¿Quién me devuelve ahora lo que es mío? Tú, que no hiciste lo que te tocaba. Es que yo no tengo la culpa de que Gladys me haya visto allí. ¡Coño! No podía dejar que te viera, Román. No ibas a acudir a mis llamados. Sabes muy bien que no es conveniente que vengas aquí. Tú lo sabes. Venga, hombre, venga. Estás tratando de ganar tiempo. Dame unos días. El problema es que el dinero... Buenas tardes. Ya me lo has dicho un montón de veces. Pero yo te pagué. ¿Te pagué? No hiciste trabajo. ¿Usted cree que se sabe? Bueno, yo no soy médico. Pero creo que una muchacha como ella no debe morir. Así que confío en que se mejore. Sí. Sí, es verdad. Es que todos estamos preocupados, afligidos. ¿Y Román también? Sí, claro. ¿Cómo se llevan Gladys y Román? Dígame si alguna de esas personas es la que vio a Gladys en la paladar. Está un poco diferente, pero es esto. Román se lleva bien con todo el mundo. ¿Y qué tal es como trabajador? Buenísimo. Buenísimo también. Al parecer no tan bueno. El dueño de la paladar, la verbena, lo tenía bastante cómodo. A cambio de que le dejara pasar carreta, carretillas y carretones. No me importa poco apretar el gatillo, Romeo. ¿Usted cree que Román tiene algo que ver con lo que hicieron a Gladys? Realmente no me consta que estuviera al tanto. De lo que sí estoy seguro es que fue otra persona quien le cargó la paliza. ¿Quién? ¿Quién fue? Bueno, no dio detalle, pero tan pronto llegamos a su casa, llamó a su jefe. Tony, anota este nombre que te voy a dar y averígame todo lo que pueda sobre él. Sí, sí. Elvira Marrero García, de la Dirección Municipal del Trabajo. Y averíguame también quién es el funcionario de esa dirección que atiende la paladar La Verbena. Ya. Oga. ¿Y por qué yo iba a hacer una cosa como esa? Porque esa misma tarde Lady la llamó para explicarle con pelos y señales lo que estaba sucediendo en la paladar La Verbena. Y como usted se estaba mojando con lo que otros se salpicaban. No, mire, déjeme explicarle. Esta conversación la seguimos en unión. Ale, parece que aquí no hay nadie. Si no, estoy tocando. ¿Qué, Román? ¿Qué le pasó? ¿Quién le hizo eso? Usted está solo en la casa, Román.
lo tengo, no lo tengo. ¿Van a hacerle caso a alguien con esa facha? Mira. Este hombre, con esa facha, como usted dice, está dispuesto a pararse frente a usted y hacer un careo. Él estuvo en su casa. Mentira. Ah, es mentira. Uh-huh. Bueno, por los detalles que dio, tiene que conocerla muy bien. Pero usted no se preocupe, que eso nosotros tenemos cómo demostrarlo. Porque ya sabemos que es una casa suntuosa en Novedad que usted permutó por un apartamento de un cuarto en La Lisa. Como también sabemos de la regia cuenta bancaria que usted tiene partiendo de un salario medio. Pero no quiero que me llore. Quédese tranquilita ahí, no se me ponga nervioso. ¿Qué tiempo es el que tenemos de sobra para que usted nos dé todas estas respuestas? Dime, Román. Le dieron unos cuantos puntos, pero no hubo fractura ni nada serio. ¿Qué se sabe de la persona que lo agredió? Bueno, es un tipo que tenía intereses en la Paladar La Verbena, aunque no se sabe cuáles son. Reside en Cuba y es español. Se llama Diego Sánchez. ¿Ya tú verificaste todo eso? A eso voy. Dale. Yo sabía. Yo sabía que Gladys iba a llevar aquello hasta el final. No podía impedírselo, pero es que tampoco podía permitirlo. Estaba arriesgando demasiado. Por eso fue que le pagué a ese hombre. Pero yo nada más que quería asustarla. Era solo eso lo que yo quería. Pero en fin, las cosas se fueron de las manos. Yo... Ese es muy... Ese está perfecto. Mira, eso mismo que tú le pusiste, ese se parece. ¿Sí? Sí, un candadito, eso no se lo quitaba nunca. Ese mismo la queda perfecto. Eso. Permiso. ¿Quieres café? No, gracias, tomárame. Jefa, necesito interrogar otra vez a Matilde. Por eso te mandé a decir que vinieras. Aquello sigue creciendo como la espuma. Ahora ha surgido una cosa mucho más delicada. ¿Qué pasó? Falsificación de moneda. En la palabra, se ocuparon una buena cantidad de billetes falsos. Dime, Tony. No hay ningún español con ese nombre que reside aquí en Cuba.